Love is a lie, sucking you dry. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know I'm going. Love is a lie. Love is a lie. Love is a lie. And I know I'm going down. ¿Alguna vez te pasó lo mismo que a mí? ¿Te acordás cómo cantaba el Palo Ortega? ¿A usted le pasa lo mismo que a mí? Digo, poder cantar como esta presentación que tenemos. Si hay algo que me hubiera gustado y todos me dicen, sí, pero se puede estudiar. Es que no tengo voz para cantar, ni tampoco soy entonada. ¿Cómo será que en una oportunidad, lo voy a contar, en una, pero no digo quién estaba conmigo porque no. Estaba en la iglesia cantando en el momento del cántico. Y lo digo, no lo digo, dice la Legrand. Bueno, mi hijo que estaba al lado me dice, mamá, cállate, por favor. ¿Cómo habrá sido? ¿Se imaginan? Si ni para la iglesia puedo cantar así, Dios me perdone. Pero bueno, cosas que pasan. Cada uno nace para lo que Dios ha dispuesto y quizás sea lo mío que yo tenga que encontrarme contigo hace 40 años. Hoy tenemos un programa precioso, por lo menos eso es lo que imaginamos cada vez que lo vamos armando en papel, con las invitaciones, con esto, con lo otro. Así que, muy bien, aquí estoy, gracias mis amores, me están marcando dónde tengo que encontrarme contigo y todo lo que me eligen y que te lo llevas, cuánto me alegro que te lo lleves. Viene frío, hace frío, estamos en invierno, sí señor, ahí vamos. Vamos a levantar el cuello así para cuando viene frío, mucho frío. ¿Sos friolenta como yo? No sé si es bueno o malo, pero yo sé que estoy bien abrigada. Pero antes voy a pasar por las manos de un mago que es Daniel González Cuenca, que hace de mi piel como un milagro, sí, porque cuando me veo maquillada por él, es otra cosa el rostro, ¿eh? Una maravilla. Muy bien, Daniel González Cuenca, como siempre en tu rostro, en el mío, contactalo en cualquiera de las redes y ahí te vas a encontrar con todo lo que me trae Marlé para que te luzca. El frío, estos paños preciosos, tapan la cola, bastante más largo, más abajo. No querés que se note nada, se nota. Lo que se nota es la tibieza de este paño adorable, recto como ves, bolsillos aquí. El color gris, el elegido para este conjunto delicioso de Marlé, que te voy a... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Tanto brillo! ¡Mirá qué maravilla! Divino este suéter para que te deje acariciar tu piel. ¡Mirá qué maravilla! Ahí vamos. Precioso, delicioso, un modelazo único, con brillantes para vos que estás brillante. Y voy a seguir con estos jeans, chicas, definitivo. Me enamoré del jean, por eso Rosana me eligió este, íntegramente cuajado de tachitas plateadas. Alucinante, realmente. Está en San Lorenzo 3024, con todas las cuentas. Y además hoy tenemos unas presentaciones que no te las pierdas, por favor. Y voy a andar la moda, me voy a Nora, este dueto increíble de Marlé y Nora. Nora para el calzado, con esto que es delicioso, fíjate. Lo ves, es un borcego, pero yo le diría que es casi más una botita borcego. Divina, blandito, porque esto es cuero,
no calzamos plástico, vamos a lo más moderno y lo mejor. Una opción de Nora es esto que tengo aquí acompañándome en la mesita del living. Fíjate esa combinación de gris y plata para el abotinado y la carterita. Bello. Esto y mucho más está en Nora, Nora Hoffman, San Martín 2185, La Cajita de Cristal, en plena peatonal y en las redes. Ya vuelvo. Daniel González cuenta, Santa Fe, Argentina. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marlé. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman, única dirección, San Martín 2185. Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Y llegó el momento, como en cada uno de nuestros programas, hace tan solo 40 años que nos encontramos con el artista plástico. Y hoy, lujo que uno se da. Bienvenido, Ricardo Calanchini. Gracias, querida. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy bien, muy agradecido nuevamente. Ya fueron varias veces que vine. Sí. Y siempre medio estar nervioso y como la primera vez, pero muy contento. Bueno, muy contento. Pero no hay una primera vez para vos. Para que me muestres y me digas qué es esto que tengo aquí. Bueno, esto es de un largo recorrido, porque este año también cumplo 40 años de mi primer muestra en el Museo Municipal y tenía pensado y preparado hacer una gran fiesta como me gusta, claro. Un gran evento, iban a pasar muchas cosas en la ciudad. Bueno, pero ahora trataremos de pasarlo a 40 años vencidos. No importa, 40, como nosotros, no sé, claro. ¿Cómo es? Nada, este es también el resultado de... Esencialmente soy dibujo y esto es medio como una pintura-dibujo. Pero es una belleza. Sí, insisto con esto. Tenía proyectado hacer tantas cosas este año. Y todo, dos o tres muestras, una muestra en el Museo Municipal para conmemorar esos 40 años. Y todo se va prolongando y no tampoco tenemos el tiempo para cuándo lo vamos a prolongar. ¿No? Claro, bueno, pero en una de esas, mirá... Sí. El material ya lo tengo preparado, la idea lo tengo preparado. Era trabajar con muchísima gente, amiga, fotógrafos, ¿viste? Hacer muchas cosas. Una muestra diferente, grande, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo llamamos ahí esto? ¿O no tiene nombre? No sé. Porque son todas de una serie, sí. Este es un trabajo con tintas y distintos materiales, porque también siempre me gustó ir investigando, porque cada vez que más pasa el tiempo me doy cuenta que uno es un aprendiz permanente, que claro, nunca llegás a nada, sino que vas... buscando, claro, permanente. Buscando y reacomodando, y también viendo obras viejas que parece mentira que fueron de uno, pero también eso tuvo un recorrido. Qué bueno. Y siempre, como una muestra que hice que se llamaba 100%, esta obra cuando la hice era mi máximo que podía dar. Después en el tiempo a lo mejor uno dice de otras obras, ¿cierto? Claro. Esta no era tanto, pero ese era el 100%, claro, que yo tenía ese día. Siempre para... el mejor es el que viene. Exacto. Sin duda. Sí, por eso. Gracias, en ese amor. Crecimiento. Gracias por venir. No, un placer y bueno, muy agradecido como siempre a ustedes. Y aquí está entonces Ricardo Calanchini acompañándonos como de costumbre a lo largo de todo el programa. Lo despido dándole las gracias, él parte por allá. Y voy a mi escritorio porque los amigos y las celebraciones se suceden. Ahora nos vamos a encontrar que es el señor Cacho Galé. ¿Cómo le va, Cachito? ¿Qué tal, Marta? Mucho gusto saludarte y, por supuesto,
unirme a las tantas salutaciones con motivo de tus 40 años. Pero muchas gracias, Cacho, pero yo a vos tengo que también celebrar en este encuentro que tenemos virtual, celebrar tu trayectoria de haber iniciado algo que no había. Contemos por qué estoy diciendo esto. Bueno, contamos que por allá por la década del 60 yo empecé a hacer radio con la temática que hoy todavía se mantiene. Pero claro, era un programa de radio hablar de pesca en el año 1965 y era una cosa que no trascendía mayormente, pero que fue tomando volumen y en las postrimerías de 1971, cuando ya estábamos en Canal 13, el entonces director de la empresa, Marcos Vicente Bobbio, me dice: Cacho, si haces radio, ¿por qué no haces televisión? Y nos embarcamos con Juan Carlos Motier, que fue mi compañero por entonces, y así surgió esto que es hoy una joya, porque realmente yo lo quiero como una joya por la trascendencia que ha tomado, porque hace 50 años hablar de un programa de pesca y era una aventura realmente. Y particularmente Santa Fe tiene una costa de 800 kilómetros de agua que invitan precisamente a que la actividad pesquera se manifieste, se promocione y se haga en virtud de ello un acontecimiento de ingresos turísticos, ¿no? Indudablemente que sí, Cacho. Has sido un visionario en todo esto. Pero hay una pregunta que nunca te hice. Mirá, ¿cómo te nace a vos el hecho de ir a pescar? ¿Vos ibas a pescar? ¿Fuiste un pescador? No. Yo no fui pescador. Porque por entonces don Juan Greco, era titular de la empresa Armería Greco, me sugirió hacer un programa, promocionar un programa de pesca. Y bueno, como yo tenía vinculación con amigos que representaban a clubes, en ese momento había muchos clubes, los hay por supuesto, y entonces hacían torneos internos, de una trascendencia menor por supuesto de la que hoy se ha adquirido. Y entonces empecé a hacer radio, con buen suceso, buena repercusión, buena audiencia, iba los miércoles a las 13:15 hasta las 13:30. Y ahí entonces... Hasta el día de hoy no has parado, y esto es lo bueno, pero no estás trabajando solo, porque tanto vos como yo dijimos, bueno, la familia nos acompaña. ¿Quiénes te acompañan? Javier, mi hijo, Adrián Ayala, con Alejandro Restaño como técnico, formamos un cuarteto que semana tras semana encuentra los elementos como para conformar un programa que satisfaga al que practica la pesca o la navegación, y también aquel otro que está ávido por lo que la naturaleza brinda, que es muy pródiga en Santa Fe y alrededores. Cacho, ¿se te dio en alguna oportunidad, porque yo sé y te he escuchado infinidad de veces, que has estado en los distintos eventos, en Corrientes, con El Dorado, con tantos eventos lindos? Sí. Yo le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de apreciar eso. Pero saber lo que son 1.050 embarcaciones que se lanzan en pos de una pieza, de dos piezas, como es el surubí, indudablemente que Goya en ese sentido marca un liderazgo nacional y a la vez internacional, porque tiene participación de pescadores de países vecinos. ¿Nunca te caíste al agua de una lancha? No, por favor. Te digo, no, porque no. puede pasar, sin duda. Que haya sentido un momento así difícil en la navegación, sí, me ha tocado. Claro. Acá enfrente, nomás en la Laguna Setúbal, con uno de los hermanos García de Delfín Náutica. Sí. Con ellos sí, una vez salimos a navegar y estaba brava la laguna, pero fue un susto, me acuerdo. Pero no, felizmente no ha habido acontecimientos así como para recordarlos de una manera que hubiera podido ser una tragedia no, o no. un chapuzón. No, felizmente no. Bueno, no.
quería en esta celebración que tenemos nosotros también unirme a la tuya, que como colegas de la locución sabemos lo que cuesta llevar adelante toda una trayectoria como la tuya, brillante, Cacho, tanto en la radio, donde permanentemente por las noches en LT9 está Cacho con todo el equipo. Y bueno, quería de esta manera estar también presente. Gracias. Felicidades, Marta. Felicidades, Marta, de todo corazón, porque el que tiene que agradecer es el invitado. No, porque no. Merced a esa invitación, uno sigue teniendo la trascendencia para el público, el conocimiento de nuestro interior y los proyectos para el día de mañana. Gracias, Cacho. Felicidades y a seguir pescando. Chao. Nosotros continuamos. Excelencia en la visión. Instituto Oftalmológico Franco-Argentino. Director, Dr. Jorge Lorenzo. Rivadavia 3233. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. Clínica de Flebología Varices Hemorroides incorporó los estudios endoscópicos del aparato digestivo. Solicite turno. 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Podología es salud. Confíe sus pies a un podólogo matriculado. Colegio de Podólogos de la provincia de Santa Fe. Ya llegó el momento en que el programa es todo para nosotros. Claro, porque hoy tengo una forma diferente de presentarles la moda. Fui a Marlé primero y después pasé por Nora a buscar los zapatos. Vamos a hacer composé. Vamos con los tejidos. Vamos a elegir colores y dentro de esta gama tenemos una serie de posibilidades. Los suéteres, donde vemos que el mostaza, fíjense qué bonito queda combinado con el gris, puede ser conjunto con un pantalón de corduroy, ¿te acordás? Bien suavecito, finito, que parece un terciopelo, pero me voy a abrigar muy bien, ¿eh? Sí, me pongo un buen abrigo, bien poderoso, encantador, ¿no es cierto? En este trío, por ejemplo, voy a usar ¿qué? Busco borcegos, busco botas. ¿En qué color? El que me gusta y el que armonice con este conjunto. ¿Querés seguir viendo? Mirá lo que me encuentro. ¿Te gusta? Lo mezclo así. Y bueno, sigo andando o puedo seguir haciendo otro conjunto de esta manera. ¿Qué me pongo en los pies? Me voy a Nora y en Nora sigo. Sigo eligiendo en el color, en el modelo, pero siempre en cuero. Los cintos, las carteras, las bandoleras, todo. Una perfecta conjunción de la moda. Dos empresas de Santa Fe unidas para vos. No importa la edad, no importa los talles. Tenemos todo en Marlé y Nora Hoffman. La moda en Santa Fe tiene dos nombres y no te podés equivocar. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marlé. En la continuidad del programa de hoy tengo un gran placer en recibir a alguien que ostenta un nombre y apellido con gloria para nosotros los argentinos. Buenas tardes, señor Manuel Belgrano. Muchísimas gracias por acceder a esta petición de conversar con ustedes hoy, con usted hoy en el programa. Muy buenas tardes. Al contrario, el agradecido soy yo de poder estar conversando con ustedes hoy. Me imagino que llevar
ese nombre y apellido para usted debe ser una gloria por un lado, pero también, no digo que un peso, pero sí una tremenda responsabilidad. ¿Cómo lo ha vivido a lo largo de su vida? Bueno, la verdad que siempre lo viví como un nombre más, porque me enseñaron a mí, como supongo que también le han enseñado a mi padre, a mi abuelo, como yo le enseñé a mis hijos, sí, que uno es Belgrano, por supuesto por derecho de herencia, por ser descendiente directo, pero tampoco que hay que creérsela, ¿no? Uno no es Belgrano. Belgrano fue el otro. Por supuesto que eso trae una gran responsabilidad, sin ninguna duda, y al mismo tiempo es un honor y un orgullo. Me imagino, y ha sido, usted dice, de creerme que no soy Manuel Belgrano, pero lleva la sangre del general Manuel Belgrano. Lo que me imagino es, o supongo más que imaginar, es que no es que haya sido un peso, pero sí cuando usted era niño, las bromas, porque los niños tienen esa frescura y esa inocencia y ese andar y hablar sin filtro, quizá le haya sido un problema para su desarrollo cuando niño o cuando adolescente, sobre todo. Bueno, tuve la suerte de estar 12 años en el mismo colegio, ¿no? Que es la etapa justamente que uno empieza a conocer quién es Manuel Belgrano y cómo me enteré yo. Claro, llegaba el mes de mayo, se hablaba de Belgrano, llegaba junio lo mismo, julio lo mismo, después las batallas, y yo tenía 40 compañeros que se daban vuelta a mirarme cada vez que lo nombraban a Belgrano. Y bueno, así fui preguntando qué es lo que pasa que todos se dan vuelta a mirarme. Y bueno, por suerte digo, tuve la suerte de estar 12 años en el mismo colegio y ya me conocían todos. Pero sí, está el prócer, en fin, general, y bueno, esos apodos o como por ahí a uno lo llaman. Y bueno, y eso sigue después en el transcurso de la vida, por supuesto no tanto. Cuando se acerca la fecha que justamente nosotros emitimos el programa los días sábados y este domingo coincide el Día del Padre con el Día de la Bandera, con lo cual nuestro Manuel Belgrano, aquel prócer de nuestra historia, van a estar unidos y se une en nuestro prócer justamente el Día del Padre. Con eso significa mucho. ¿Qué pasa en la familia de Manuel Belgrano, la suya, y quizás sus antecesores, cuando llegaba estos días? ¿Qué se hablaba en la familia? Bueno, siempre era, por supuesto, temático que llegaba el día que había que conmemorar. En esa fecha antes se conmemoraban muchísimo todas las fechas patrias. No eran un feriado como son hoy, o sea, eran un feriado pero para conmemorar la fecha patria, o sea que yo desde muy chico estuve llevado por mis padres a lo que es el convento de Santo Domingo, donde había grandes desfiles, grandes homenajes, y un poco eso era el transcurrir de esos días, porque, ¿no es cierto?, era recordarlo y conmemorarlo de esa forma. Y hoy, bueno, también lo hago yo desde lo institucional, pues soy presidente del Instituto Nacional Belgraniano, o sea que tengo una doble responsabilidad, lo familiar, lo que me gusta, y la presidencia del Instituto Nacional Belgraniano. Fíjese que Manuel Belgrano, nuestro prócer, pasó por Santa Fe y ha estado también en el casco histórico de nuestra ciudad. Pero bueno, siempre hay un recuerdo y para todos nosotros, soy una maestra frustrada, digo, porque elegí la,
Luego de ser maestra de recibirme, elegí la locución, pero de igual manera ese Manuel Belgrano es uno de los amores permanentes que tenemos todos. Por lo menos yo los llevo así, junto al General San Martín. Así que quiero darle las gracias por este momento que hemos podido conocer a un descendiente de un prócer argentino y que honra su nombre y apellido. Bueno, muchísimas gracias. He ido varias veces a Santa Fe y he estado justamente en Santo Domingo, donde se alojó el General Belgrano, y este año hemos escrito algunas notas sobre, por supuesto, el Estado, y que va a quedar sin sacerdotes de la orden, sí, claro, de los dominicos. Verdad. Así es. Verdad. Pero no se va a cerrar, no se va a cerrar. Va a quedar a cargo del arzobispado. Bueno, eso esperamos. Y la próxima vez que venga por Santa Fe lo recibiremos con los brazos abiertos, agradeciéndole este momento que nos ha dispensado. Muchísimas gracias, cómo no, con mucho gusto. A usted, buenas tardes. Una tarde de artistas, la de hoy. Artistas plásticos. Y esta encantadora mujer ya estuvo en este ciclo, comenzó ahí bien desde el comienzo, y quedé con la promesa de conocerla más allá de su obra, Doris Blaser, artista plástica internacional. Bienvenida, Doris. Muchas gracias, Marta. Realmente es un honor para mí, un gusto muy grande de compartir contigo estos programas que tienen mucho éxito y todo el mundo habla maravillas de Marta. Muy bien, te felicito. Me alegro y te agradezco que hayas venido una vez más, que te jorobo. ¿Cómo fue que pintaste y a quién? Bueno, toda mi vida sí me sucedieron cosas increíbles. A ver. Cuando, trabajando acá en Santa Fe, recibí en un momento, en uno de los escritorios donde yo trabajaba, a un joven que me dijo: mire, usted pinta, dice, estoy viendo sus obras, que dice Doris Blaser, sí. Dice, ¿usted pintaría al presidente? Sí, cómo no. ¿A quién tengo que pintar? A Saddam Hussein. Saddam Hussein. Y yo dije, ¿quién es Saddam Hussein? Dice, es el presidente de Irak, ¿usted no lo conoce? No, señor. Bueno, dice, va a tener que pintarlo, patrón, y sigo hablando. Le digo, ¿cómo no? Pero usted me tiene que traer un poco la historia, yo tengo que leer antes de pintar a la persona. A la semana volvió y empecé a leer. Y me fascinó, me atrapó realmente la historia de este señor. Entonces, ¿en qué año fue eso? Eso fue en 1985. Y una vez que la foto, ¿qué pintaste? ¿Cómo la pintaste? Claro, entonces después de leerlo, le hice un rostro. Y yo lo mandé a Buenos Aires, al embajador de Buenos Aires, que me lo estaba pidiendo. Sí. Y me contesta que es muy lindo, pero que este da de perfil, que el presidente hay que pintarlo de frente. Entonces ahí después ellos me mandaron una foto, entonces relacionado con esa foto fui sacando realmente el personaje que yo había leído y que me parecía que debía representar. Quedó muy lindo, muy hermoso. Cuando estuvo listo, avisé que lo tenía listo y ellos hicieron una inauguración, como si hubiese sido una gran presentación de obra. No, había solamente para presentar al presidente de Saddam Hussein. Invitaron prácticamente a la mayoría de los países árabes. Vinieron todos, muchísima gente de Estados Unidos. ¿Eso fue en Buenos Aires? Fue en la embajada de Buenos Aires. Ajá. Cuando yo ya había mandado la obra. Entonces, cuando yo llego a la embajada, sí, me quedé tan sorprendida porque había tanta gente y tanto lujo, y yo venía del campo. Y me parecía increíble cómo a esa gente me había invitado a mí. Bueno, conocí a tanta gente ahí, me hicieron un regalo impresionante, y de ahí surgió todo después, que es así que Saddam mandó, por intermedio de la embajada, que él me quería conocer y que me invitaba a su país. Ay, no me digas, sí. ¿Te fuiste a Irán? Yo me fui a Irak, me fui con Irak. A Irak. Irak. Sí, con Jorge Aziz, Nicolás Arquís, el director de cine, no, un periodista de Clarín, fuimos los cuatro,
y fuimos recibidos como grandes artistas, grandes, porque Jorge... Pero es que así, lo sos, Doris, lo sos. Pero en ese momento no sé si lo era tanto, no sé. Después con los años uno fue realmente creciendo mucho, pero en ese momento no me consideraba tanto. Yo me había pintado un señor que había pintado, porque realmente me impresionó la vida de él. Ajá. Me impresionó tanto que la llevo todavía dentro de mí, que cómo podía haber subsistido sobre realmente por cosas que han pasado terrible en la vida de ese señor. Y eso que venía de alta, de una cuna muy elevada, una claro. cuna de ahora, alta sociedad. Ahora contame, cuando llegaste a Irak, bueno, ¿qué es un palacio? Sí, ¿dónde? Cuando llegamos a Irak, el mismo ahí en el aeropuerto, yo creía que habíamos descendido dentro de una nave espacial, porque era todo, era espejo. Yo me veía en tantos lugares que yo no podía creerlo, no sabía si caminar hacia la izquierda o derecho, no sé. Yo pregunté cómo se camina acá adentro, porque yo me veía en todas partes. Bueno, nos recibieron de maravilla, nos estaban esperando con un cartel que decía bienvenidos los argentinos, los cuatro argentinos, fuimos recibidos y de ahí... Bueno, viajes, nos invitaron para la fiesta internacional de Babilonia, que eso fue una fiesta de lo más grande, que todos los países participaban, y Argentina participó con la presencia de una pintora, de un escritor, de un director de cine y un periodista de Clarín. ¿Qué eran ustedes? Éramos nosotras. Y ya. Fue una experiencia tan rica que eso no se te borra más, no se desvanece con el tiempo, va creciendo. Bueno, justamente por esa misma razón es que quise que vinieras y contaras. Muchas vos gracias, vivís en San Toto. Yo vivo en Santo Tomé, sí. Claro que tengo sí. Una casa muy grande, con muchas orquídeas y un atelier muy inmenso, con muchas ¿Cuántas obras. Orquídeas tenés? Más de 300. Más de 300 orquídeas. Y yo que tengo mis plantitas, que las amo. No, yo te voy a invitar cuando estén florecidas realmente. Ay, debes ser. Vamos a hacer una linda reunión. Un encanto de mujer con que se dedique a las plantas también. Eso habla de tu espíritu, ¿eh? De una forma de ser como artista, que son tan sí, especiales. Después, gracias, Doris, por haber venido. Gracias a vos que me invitaste. Realmente estoy muy contenta. Un placer. Un gusto para mí, realmente. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos estado con este encanto de mujer. Doris Blaser, artista plástica. Clínica de Flebología Varices Hemorroides incorporó los estudios endoscópicos del aparato digestivo. Solicite turno. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6-5-4-3-2-1-Kini-6. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos, siempre Marle. Continuando con nuestro programa de hoy, nos encontramos con una guapas, Karina Santana. Hola, Cari. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bueno, hoy vamos a tener una nota con alguien muy relevante acá en nuestra ciudad. Oscar Parra se puso en contacto con gente de afuera, gente que se dedica a la venta de empresas, venta y compra de empresas. Perfecto. Así que la vemos, Marta, cuando quieras. Pero cómo no, desde Rafaela te escucho y te veo. Nos encontramos en la sala auditoria del Hotel Parra con Oscar Parra, un empresario de acá de nuestra ciudad, con una trayectoria de hace muchísimos años. Y la convocatoria fue desde la parte de la innovación, que eso es lo que vamos a hablar.
Bueno, algo que siempre me gustó es ser emprendedor y encontrar ideas nuevas, traerlas a la ciudad, a la Argentina en este caso. Y bueno, y uno de los proyectos que a fin de 2019 encaramos desde acá de Rafaela es el proyecto de Inverpoint. Bien. Inverpoint es una consultora española de compra y venta de empresas con ya 15 años de trayectoria en España, con 12 oficinas en la misma España, una en Andorra, una en Portugal, una en Miami y acá en Argentina con nosotros desde fin de 2019. Y es algo innovador porque la compra y venta de empresas en los países más y más capitalistas es más común comprar y vender una empresa, es parte del ciclo económico. Pero acá en el caso nuestro, en Argentina, Este es pionero de alguna manera. Sí, porque en el mercado no está. Algunos portales que por ahí hacen algo de esto, pero bueno, nosotros somos una consultora que acompañamos todo el proceso. Y la verdad es que dentro de mi trayectoria empresarial, de alguna manera capitalicé mi camino empresarial que hice en el centro comercial y en las empresas propias, y también me tocó comprar y vender negocios propios. Es como ese tesoro de contactos que de pronto se te abrió esta posibilidad como para expandir otro rubro. Sí, porque de alguna manera ya era conocido en el ambiente empresario conocer las empresas, cómo funcionan de por dentro, la empresa de familia. Nosotros somos 6 hermanos y la empresa de familia la conocemos bien. Y estas empresas que se venden en general nos llaman más por la sucesión que por los problemas económicos. Para el caso de Inverpoint, como personas empresarias que piensan vender, fue una oportunidad porque muchos llegaron a esta situación de la pandemia ya ciertamente agotados con muchos años de trayectoria. Y también porque no tienen sucesión en los hijos. Y los hijos muchas veces, los chicos estudian otras profesiones, les gusta viajar, les gusta otras cosas. Y hay empresas ya en nuestra región, en el país, que ya están llegando a los 100 años, algunas ya los superaron, otras están en 60, 50, 40. Y entonces están con la segunda, tercera y algunas con la cuarta generación. Entonces, una opción es que nosotros vamos a entrar en un plan que sea ganar-ganar, que el que vende recupere lo que invirtió o parte de lo que invirtió, que recupere, que el que entra en un negocio funcionando lo encuentra habilitado, funcionando con energía y le pone su nueva impronta a mejorarlo. Y los empleados siguen trabajando y bueno, están con la parte jurídica y contable que va a la par que nosotros acompañamos. Y dentro de esa herramienta también hacemos valuaciones de empresas. Y nos fue muy bien, ya llevamos hecho en este año cerca de 25 evaluaciones de empresas, que es una herramienta necesaria para tener ordenados los números y saber dónde uno está parado, porque normalmente uno no hizo una empresa para venderla. Entonces cuando le toca hacerlo, es bueno esa referencia, la evaluación de empresas. Es algo que es parte del know-how que tiene el Inverpoint. Y bueno, casualmente estamos en un hotel, que nosotros reabrimos, hicimos muchas gestiones para tener un poco de trabajo, que nos tengamos ingresos para poder pagar, y una de las cosas que hicimos fue un coworking. Bien. Y esto, el coworking, son algunas habitaciones las transformamos en oficinas, y las oficinas las alquilamos por día, por semana o por mes. Hoy leía que el 10% de la hotelería de la Argentina ya cerró, y es un número alto. Estamos acompañando a muchos argentinos y latinoamericanos que quieren invertir en España, y estamos acompañando con todo el proceso de elegir la empresa, buscar la empresa en venta, franquicias, los trámites de extranjería, una cuenta bancaria, una personalidad jurídica. Y también al revés, en España hay empresas argentinas que están en venta, que tienen perfil para poder ofrecerlas en otros países. Bienvenido a Conectadas y bueno, hasta la próxima. Marta, un abrazo grande. Muchas gracias. Sí, cuando estás caminando para ver quién viene. No, te tenés que poner un buen par de anteojos para sol, amor de mi vida. Pero por supuesto, ¿dónde vas a ir si no es a Óptica Perrem? Marcela trae los
modelos más bonitos. Mira este, con bien poderoso, ¿viste? Morocho, bien negro, me encanta. Pero ¿sabés qué pasa? Son súper livianitos. Mira la patilla dorada, ¿eh? Muy, muy actuales, como toda la onda que veo en Europa, que ya la están usando ellos. Valeria Massa es la marca de este par de anteojos soberbio que tenemos para vos en Óptica Perren. Esto y mucho más en unos estuches paquetísimos. Están en Tucumán 2712. Óptica Perren, especialista en contactología multifocales y prótesis oculares. Óptica Perren, Tucumán 2712, obras sociales, tarjetas de crédito. Dije que es una tarde de artistas y alguien que va persiguiendo por el mundo a los artistas. Marcelo Jorge, bienvenido. Marcelo Jorge, Marcelo Jorge. ¿Cómo estás, ¿Qué Marta? ¿Qué tal, mi amor? Pero, bienvenido. Bien, te traje la última. Ay, bueno. Aquí voy, me encanta porque yo voy viendo para allá, bueno, voy viendo entonces los anticipos en Instagram, va, está en todas las redes, ¿no? Porque ellos son así. Y además están haciendo radio. ¿Cómo es esto? A ver, Marce. Bueno, toda, viste que va mutando su formato. Estuvimos en tele hace un tiempo, en el 2019, 2020 pasó lo que pasó y que todos sabemos. Sí, señor. Y a partir de ahí, bueno, nos decidimos a incursionar en el tema de la radiofonía y obviamente estamos con Claudia Tagliaferri, quien conducía el programa de televisión, y con Victoria Bordas todos los jueves de 21 a 24 horas por Aire de Santa Fe. Dos locutorazas geniales, que además, gracias por la nota que me hicieron previa a la salida al aire de estos primeros 40 años. Y ustedes están transitando estos 8, casi 9. Casi 9 ya ahora en agosto. El 15 de agosto cumplimos 9 años con Revista Toda. Ya llevamos 7 con el espacio Toda en Mercado Norte, donde en este contexto también vamos readaptando las posibilidades de poder seguir mostrando la obra de los artistas plásticos santafesinos, y que ahora muy cerquita, en esta semana, el miércoles, se dio apertura a la muestra de Nancy Velázquez, que estuvo hace poquito por acá. Claro, y ya está entonces, ya porque quedamos que lo íbamos a comentar. Desde el miércoles ya está colgada, así que pueden pasar a visitarla. 40 obras, la verdad es que muchísimo trabajo en este tiempo que ha realizado Nancy. 40 obras. Me dijo que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay mucho trabajo. De todo, digo, en cuanto a técnicas, sí. A esto me refiero, sí, perdón. Sí, hay tinta, hay pasteles. Hay óleos. Hay acuarela también. Bueno, Nancy es una productora fantástica, es muy buena como artista plástica. Sí, es, pero aparte fantástica. Ha sido formador y docente de muchísimos años, toda su vida, en claro, realidad. Exacto. Sí, una mujer que está vivido entre pinceles. Marce, ¿en qué horario se puede visitar? Mercado Norte está abierto de corrido ahora desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Y nosotros en el espacio estamos de corrido también, pero desde las 10 hasta las 17. De 10 a 17. Perfecto. Pero igual está abierta la muestra, pueden pasar, verla, por más que no estemos nosotros, pueden disfrutar del trabajo de claro. Es una muestra que, como siempre digo, todos nuestros artistas tienen que tener en cuenta que ellos viven de su obra. No es que pintan, además de por placer, de haber estudiado y demás, pero las venden. Sí, la verdad es que es un mercado muy accesible y que es muy factible tener una obra original en la casa de uno. Claro. Y es muy placentero también al mismo tiempo. Ya lo creo, es un placer poder elegir algo que vas a tener en tu casa. No como un adorno, sino en la concepción de estar viendo arte. Sí, arte que pintó un artista santafesino para alguien en esta ciudad, para que vos lo tengas en tu casa y lo puedas disfrutar. Indudable. Y desentrañar cada vez que lo mires, digamos, en vez de comprar una lámina impresa es lo que de un clásico.
Pero historia. Claro, y que no deja de ser una reproducción que al fin y al cabo no es el legítimo. Amor, el aire de toda días y horario. Día jueves, 21 a 24 horas, ahí estamos. En Aire de Santa Fe. En Aire de Santa Fe. La verdad es que muy contentos con el espacio y muy contentos con el programa, está saliendo muy bien. Claro que sí, con buen apoyo y un lo disfrutamos brutal muchísimo. Equipo. Gracias, mi amor, no, gracias por venir. Gracias a vos. Feliz cumpleaños. Feliz gracias, 40. Gracias. Ya te lo dije, pero hay que decirlo al aire también aquí. Es cierto. Gracias, querido. Un cariño ese. Será andado. Seguimos andando. Portay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Excelencia en la visión. Instituto Oftalmológico Franco-Argentino. Director Dr. Jorge Lorenzo. Rivadavia 3233. Alessio Hombres. Con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Podología es salud. Confíe sus pies a un podólogo matriculado. Colegio de Podólogos de la provincia de Santa Fe. Segundo momento, chicas, bien nuestro. Se han unido Marley y Nora Hoffman para proponerte algo distinto. Por ejemplo, en colorido, en tejidos. Fíjate, es un amarillo limón. ¿Eh? Habíamos quedado con ese color. Combinado con los azules, que no me digas que no queda soñado. Claro, un abrigo así, con un jogger paquetísimo. ¿Qué podría hacer para esto? Y bueno, me fui a Nora. Entonces en Nora, ¡zas! El color que buscaba. El azul, sí. La opción es tuya, yo te voy sugiriendo. Con este mismo jogger, mirá lo que es esto. Me lo pongo así, ahí voy. Con los borcegos que tengo yo también quedan divinos. Todo es de Nora y Marley que se unen el color y la opción. Si hay algo más delicado y encantador y sumamente combinable, es el calzado en azul con los accesorios que vos elijas. Vamos a seguir con tejidos, chalecos o polerones, el cuello alto que está de última moda. Yo quiero botas, pero no común y corriente. Mirá que sean elegantes con un poquito de tachas. Y finalmente me tengo que abrigar y me llevo un abrigo con un casi terciopelo, este paño, un detalle allí que puedo cambiar, por supuesto, una conjunción de colores deliciosa para dos empresas que se unen en pos de la elegancia femenina. ¡Claro que sí! Vení a Marley, elegí las prendas y llegate a Nora Hoffman. Calzate con todo lo elegido para vos hoy en Aquí con Siempre Actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marley. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección, San Martín 2185. Y llegó el momento, qué momento de la pareja. De todo lo que pasa entre dos. Es así. ¿Cómo entre estás, dos. Entre ¿qué tal, dos, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, querida, bien, muy bien. Bueno. Bien. Contento de estar acá. Gracias. Para seguir un poco con el temita este que estábamos tratando, sí. ¿No? Bueno, habíamos hablado de que, bueno, las dificultades que tenían a veces la pareja cuando había una discronaxia, se llama, o sea, una diferencia. Ah.
Ahí está, ¿ves? Este es el problema que presentan las parejas, ¿no? Cuando están así. ¡Qué bárbaro! Gracias, gringo. Sí. Y bueno, el tema es que a veces esa diferencia de frecuencia del sexo de uno y el otro trae bastantes problemas, ¿no? Vos sabés que qué es lo que pasa en una situación así, ante una situación de tantas diferencias, cuando insiste, le dicen que no, que me duele la cabeza, que mañana todo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando hay esa situación, a veces la van pateando para adelante, que por un día por los chicos, que están cansados, que pues, siempre está buscando excusas y va pateando. Otras veces aceptan tener, como ser la mujer, a veces acepta tener sexo, no, aunque no tenga ganas, bueno, por distintas razones, pero eso es un tiempo. Patear la cosa para adelante y aceptar las cosas cuando no tenés ganas, con el tiempo llegas mal, Marta. Así que eso. Otras veces te pone muy ansioso, porque a veces la persona que no tiene ganas, suponete vos un varón que no tiene ganas, y le insinúan y lo buscan, esas cosas, le crea un grado de ansiedad que cuando consigue a lo mejor una erección, pierde la erección, una cosa así, por tan claro. ansioso que está, porque no lo quiere hacer, digamos. Hay mucha gente que me dice, mire, yo llego a casa y me hago el dormido, me meto en la cama y me hago el dormido para que no me toquen ni nada. Dice, que bueno, está cansado. Sea, sí, o que está cansado o por otros problemas que puede tener, pero el problema es que no tiene ganas. Otras veces te dice, se siente la persona que no le responden, así a la requisitoria de ellos, ¿qué se siente? Se siente rechazada, se siente no deseada, se siente como que no es querida, o tendrá otra, o qué le pasa a este tipo, ¿eh? Claro, lo mismo mucha el varón. Pregunta. Claro, y el mismo varón, cuando lo rechazan, se siente todo eso y dirá, bueno, pero este tendrá otro tipo, porque qué es lo que pasa. Claro. O sea que todas esas cosas hacen que vaya, y otras veces empieza la discusión. Porque después de un tiempo se empieza a discutir y se discute por cosas de la cama y en la cama. Después se discute fuera de la cama y después se discute cotidianamente y la pareja, ya por una cosa u otra, cada vez va de mal en peor. Se rompe, claro. Termina en ruptura. Sí, en algún problema. Entonces uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Mira, cuando la pareja, yo siempre digo, la pareja vale la pena, vos siempre ponés la balancita, ¿no? Lo positivo y lo negativo de tu relación. Claro. Entonces vamos a evaluar fríamente a ver si vale la pena pelear la situación. Uh-huh. Bueno, entonces cuando si vale la pena, bueno, entonces hagamos hagamos lo que se llama la comunicación. Comuniquémonos los dos. Sí. O sea que para comunicarse hay que hacerlo de buenas maneras, claro. con buen trato, nada de reproche, nada de recriminaciones, porque si no, perdés de una. Que vaya de entrada nomás, ir de buena manera, diciendo, mira, los dos vale la pena esta situación, no está pasando esto, no acusar a uno, echarle la culpa al otro, sino que vamos a buscarle la vuelta para ver cómo podemos salir de esto. Claro. Y hay que pensar esto, que a veces ante esta situación tenemos que pensar qué problemas podemos tener cuando hay una pérdida del deseo. Hay causas físicas, o sea, biológicas, enfermedades, si no hay problemas de hormonas, que pueden ser hormonas masculinas, también. Hormonas femeninas, claro, pueden claro. ser tiroides, bueno, puede ser un montón de enfermedades y medicamentos. Hay gente que toma muchos medicamentos o pocos medicamentos, pero hay algunos medicamentos que traen una pérdida de la libido durante mucho tiempo. Ah, o sea mira. Que hay que tratar de ver qué es lo que no está pasando ahí. Claro. Después tenemos a veces situaciones, es decir, hay gente que está en menopausia o hay gente que tiene un bebé chiquito, viste que los primeros hijos te llevan todo el tiempo, madrina experta, claro. está todo, y bueno, y que entre la lactancia y el chico por ahí va pateando la cosa, va pateando. ¿No? También la andropausia juega. Por supuesto, la andropausia también, bueno. También esas cosas, que eso entra dentro de la parte física y situacional, pero también hay cuadros psicológicos, pequeñas claro. depresiones, ansiedades, estrés, gente que está muy estresada, cuestiones laborales puede tener, ¿no? En un tiempo que estamos claro. viviendo en es factible tiempo, sí. montones de y en esos un montón problemas. De tiempos que uno a veces está sobrecargado y no se da cuenta, claro. ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas, a veces las relaciones sexuales que no son satisfactorias y no se comentaron,
¿me entendés? Entonces vos, cuando estás haciendo siempre algo que no te satisface, te imaginas con el tiempo va perdiendo las ganas también. Claro, obvio. O sea, y lo vincular, la pareja, porque la mayoría de los problemas son las cuestiones de pareja. En la pareja vos tenés que ver cómo está el vínculo. Si hay buenos tratos, si hay maltrato, si hay indiferencia, si hay ninguneo, hay desvalorizaciones. Todas esas cosas, la falta de demostraciones, así de que como eras en el noviazgo, que le hablaba por teléfono, le daba el besito, ahora ya te olvidaste de eso, claro, ni del celular te acordás. Te imaginas, esas cosas son muy importantes y hay que tenerla en cuenta. Claro. Y sobre todo también la parte erótica, si no estamos siempre haciendo lo mismo, en el mismo lugar, con ese camisón largo, con nada, nada, ninguna cosa nueva, una cosa así, con el tiempo también va perdiendo. Hay que innovar, digamos. Claro, entonces eso es lo que hay que hacer. Si esto no anda, bueno, habrá que hacer una consulta, pero de cualquier forma, lo importante en toda pareja, Marta, es el buen trato. Uh-huh. El buen trato, el ser atento, el ser seductor. Vos tenés que llegar y decir, hola, negro, qué lindo que está, aunque no esté lindo un día, total, no es nada. ¿Me entendés? Tenés que alabarlo de cosas, qué lindo que está esto, que cocinaste esto, o sea, cosas que todos necesitamos que nos levanten un poco la autoestima. Claro que sí. Así que eso está bien. Y segundo, también la parte erótica, como vos decís, mejorarla. Vamos a bañarnos juntos, vamos a mandar los chicos a la casa de la suegra, de la vecina, cualquiera, chau. Vamos a salir a dar una vuelta, vamos a hacernos masaje nada más hoy. Todo eso para aumentar un poco el erotismo. Vos te pones la tanga, el negro le pone la zunga y todo eso en vez de andar con los camisones hasta por el suelo. No, negra. Ya no, entonces, se usa. Hay que entonces mejorar el erotismo y así vamos a llegar bien. Y para terminar te digo que una buena pareja es como las plantas. Tenés que regarla todos los días un poquito. Obviamente. Pero no con la manguera del negro, ¿eh? A vos, bueno. Vos regala nomás. No le crea que yo tengo un negro, ¿por qué? Bueno, me voy, Marta, nos vamos. Chao, amor mío. Me despido a Ricardo Calanchini, que nos ha acompañado hoy en todo lo que hace al arte. Gracias, Ricardo, querido. Y será para que mañana papá tenga el mejor de sus días. Un beso enorme y sobre todo Berto y los chicos que son papás. Feliz día mañana también a nuestros televidentes y allí a don Alessio, vamos que somos más. Ahí vamos, chao.